entonces va a partir Mario Kart con Ricardo Basso. Izquierda 3, tranquilo. En izquierda 2 en los árboles. Izquierda 2 acá, derecha 2. Izquierda 2 rebalosa. Izquierda 2, derecha 2. Más tranquilo, derecha 2. Sale de izquierda 3. Larga, vamos. Izquierda 3, tampoco. Derecha 2, izquierda 3. Derecha 2 acá. Izquierda 2 menos. Izquierda 2 menos en el árbol. Es muy resbaloso, weón. Izquierda 2 menos acá entonces, tranquilo. Izquierda 2 menos. Izquierda 2 de nuevo. Después de que subida. Izquierda 3, derecha 2, ahí adentro. Derecha 2. Izquierda 3, vamos. Derecha 2, ras. Derecha 2, ras. Derecha 2, ras, izquierda 2. Izquierda 2, derecha 3, vamos, de fondo, recta. Derecha 3, angosta. Derecha 3, angosta, contra el cerro, más allá. A fondo. Izquierda, loma izquierda 2, no ras. Loma izquierda 2, no ras. Lomo derecha 3, menos ras. Que viene derecha 3 menos en los árboles. En los árboles derecha 3 menos, izquierda 3. Derecha 3 menos, izquierda 3. Izquierda 3. En adelante, 20, izquierda 3 menos ras. 20, izquierda 3 menos ras. Y viene derecha, izquierda en U, desvío. Derecha, izquierda en U. Esta es la gente, izquierda en U. Vamos. Ahí. Derecha 2 en U. 2 en U. Izquierda 2. Derecha 2. Derecha 2. Campeón de gordito. Bien, carajo. Ya hay que llegar a la... Dale, avanza. Llega Mario Kart y le vamos a preguntar en primicia para todo el Perú. Muy bien. Hoy tuvimos un día espectacular. Ganamos 4 especiales de 6. Ganamos el día. Y eso nos basta para poder ser campeones nacionales. Entonces, peleando con Alaiza. Sí, la verdad que el duelo con Alaiza, tanto ayer como hoy, ha sido lindo. Es un digno rival, como ya lo he dicho. Agradecido, sobre todo con Ricardo Basso, que impecable en la hoja y es 90% partícipe del buen resultado del día de hoy. Fuertes las palmas para los ganadores de la jornada dominical.